Amigos, por fin estamos de regreso con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo a mostrar un lugar bastante bonito y sobre todo bastante divertido que ustedes pueden venir con la familia, con sus hijos, quizás con los sobrinos. Incluso si quieres venir, puedes venir totalmente solo. El día de hoy, amigos, me encuentro en el MUCH, o mejor conocido como el Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas. El día de hoy ustedes van a ver un recorrido bastante divertido, bastante dinámico y sobre todo un lugar bastante especial de este museo. En esta ocasión, amigos, les voy a mostrar cómo es un sendero que es un sendero nuevo que es bastante entretenido, sobre todo para los más pequeños y también muy interesante para todos nosotros. Amigos, ya me encuentro en la taquilla. Vamos a preguntar cuál es el costo del acceso. Amigos, el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Alex. Él es el guía de museo del sendero Esbel, si no me equivoco, ¿verdad? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Dime, ¿cuál es el precio para accesar, si es diferente para un niño o para un adulto? Bueno, el precio por visitantes es 170 adultos, 100 pesos niños. Los días miércoles la promoción es en la compra de un boleto de adulto, entra una persona de la tercera edad o niño gratis, únicamente los días miércoles. Ahí está, amigos, ustedes ya escucharon cuál es el precio para el acceso y también manejan un precio especial los días miércoles. Es súper fácil llegar a lo que es el MUCH, como les dije, el Museo de Ciencia y Tecnología. Puedes venir tanto en un transporte colectivo, ya sea también en taxi, que es lo más recomendable porque es mucho más rápido. Y vamos a empezar, amigos, el día de hoy el sendero de Esbel, y aquí con mi buen Alex, que él me va a acompañar, él va a ser mi guía el día de hoy. Entonces, amigos, sin más que decir, no se despeguen para que vayamos a este recorrido. Amigos, Alex me está comentando un dato bastante interesante. El amigo que tenemos aquí atrás, este robot ya tiene 16 años de, pues ahora sí, desde su existencia, me dice mi Alex. ¿Verdad, Alex? Me dices que tiene 16 años ese robot. ¿Tiene algún nombre? No, fíjate que nombre tal cual no, pero sí desde que se aperturó un museo en el 2006 se puso este robot en el vestíbulo para recibir a los visitantes. Inclusive hubo una convocatoria hace un año sobre una fotografía y este robot salió como protagonista de una fotografía de un ganador que fue de hace varios años atrás. Amigos, hemos llegado al área de volcanes. Aquí es donde inicia lo que es el sendero y ahorita vamos a pasar con un especialista que nos va a explicar lo que es este lugar. Amigos, el día de hoy estamos, aparte con nuestro buen Alex que está aquí conmigo, que me anda resguardando, estamos con el señor Ramón, que nos va a explicar cómo es el inicio de este sendero. Bien, amigo, comentarte que el recorrido Esbel Dinosaurios inicia con la presentación de este volcán que tú observas. Es una réplica del Chichonal, un volcán de Chiapas que se encuentra en los municipios de Francisco León, Chapultenango, Chiapas. Como ves, este volcán es activo y hoy es un centro ecoturístico muy interesante que conocer. Amigos, vean qué información tan interesante. Si ustedes recuerdan, si ustedes tienen memoria, nosotros hemos ido al volcán Chichonal, como recuerdan en la aventura. Escalamos, fuimos al volcán, descendimos y es una experiencia bastante increíble. El señor Ramón ya nos explicó cómo fue todo este proceso, cómo se llevó a cabo lo que fue la erupción, hasta dónde llegaron las cenizas, incluso la cantidad de personas pues, que fallecieron en esta erupción de este volcán. Vean la importancia y lo vinculado que está. El día de hoy venimos a un sendero y nos están contando la historia de un lugar al cual nosotros ya hemos llegado. Entonces, amigos, vamos a continuar con el recorrido. De verdad que toda la información está muy interesante y de verdad se los súper recomiendo. Tienen que venir porque aparte de ese lugar del sendero hay otras estaciones y sobre todo hay un recorrido nocturno que pues eso se los vamos a dejar para un siguiente video. Así que vamos a continuar con lo que es el sendero. Estamos dentro del volcán. Lo que tú puedes observar aquí, bueno, es una estructura volcánica, conociendo prácticamente lo que es la cámara magmática. Esto que tú observas es la chimenea. Seguramente esto está conectado con el cráter del volcán, donde fue donde vimos la fumarola allá afuera. Son tres partes estructurales de un volcán que son muy importantes: cámara magmática, conducto o chimenea volcánica.
y el cráter. Vean, amigos, todo eso es lo que compone un volcán. Nosotros estamos dentro de él, estamos observando cómo sería si estuviéramos dentro del volcán Chichonal, y esta es la parte del relieve que sería lo que es ya el volcán en su, digamos que como el cuerpo, ¿verdad? Así es. Súper bien, que de verdad, señor, muchas gracias por esta información. Amigos, invítelos a que vengan a este lugar, a que conozcan. Bueno, es muy importante que los niños vengan, los papás y todas las personas que en un momento dado quieran conocer el sendero, ya que hay información científica muy valiosa que conocer. Y aprovechando, bueno, que el ICTI Chiapas, el Instituto de Ciencia, desarrolló este gran recorrido de dinosaurios y volcanes, aquí podemos saber más sobre ciencia volcánicas y animales prehistóricos. Bueno, pues estamos ahora ante Triceratops. La palabra Triceratops significa cara con tres cuernos. Este dinosaurio es de la era del Cretácico, la última era de los dinosaurios. Y bueno, su principal depredador era el Tiranosaurio Rex. Entonces, de hecho, por eso este dinosaurio tenía este gola ósea, se llama, o abanico de hueso, que protegía parte de su cuello y de su espalda, porque pues el Tiranosaurio Rex venía desde arriba a atacarlo, y él se defendía con estos pequeños grandes cuernos que tenía, que llegaban a medir hasta 1.50 m de largo. Herbívoro, se alimentaba de gran cantidad de plantas, musgos, frutos secos, frutos pulposos, y pues comía muchísimo, pero su sistema digestivo era un poco complejo, ya que era rumiante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenía un gran estómago dividido en cuatro partes, que hacía que su digestión fuera más lenta, más o menos como lo hacen ahora las vacas, ¿sí? Este sistema digestivo, que es un poco complejo, que tiene que mascar, taragar, regurgitar y volver a mascar para poder hacer la digestión. Bueno, ahora vamos a seguir con otro dinosaurio herbívoro. Aquí tenemos al anquilosaurio magniventrix, o mejor conocido como lagarto anquilosado fusionado de gran vientre. Bueno, aquí lo que puedes ver en la parte del lomo tiene como esta placa, que lo que hacía era que protegía muy bien lo que era la parte de la espalda de su cuerpo. Y obviamente este dinosaurio pues era muy susceptible a ser cazado por otros dinosaurios. Pero para poder se defender, este dinosaurio utilizaba la cola. La cola, si la puedes ver, tiene una forma en forma de mazo, que estaba formado por placas que eran osteodermos también, que eran lo suficientemente resistentes que lo movía de derecha a izquierda, que llegaba a poder romper huesos, inclusive hasta troncos de árboles. Bueno, acá tenemos al famoso y más popular de todos los dinosaurios, el Tiranosaurio Rex, o mejor conocido como el rey de los lagartos tiranos. Y se le dice el rey porque es el más popular y más conocido. Aquí tenemos obviamente la representación de este dinosaurio, pero en la vida real este dinosaurio fue más grande. Llegó a medir 13 de largo aproximadamente, 5 de alto y pesar de 6 a 7 toneladas. Este dinosaurio pues sí es muy conocido, ya que llegaba a matar a sus presas a golpes, es decir, golpeaba con la cabeza, pero también podía llegar a alimentarse de dinosaurios enfermos o en dado caso estuvieran muertos, ya que era también carroñero. Oh, y fue del Cretácico, fue uno de los últimos depredadores más grandes que existió. Wow. Antes de que se extinguiera, obviamente. Amigos, quiero que conozcan también el Museo de Ciencia y Tecnología, pero con una perspectiva diferente, o sea, desde arriba.
Amigos, me acabo de enterar de algo que me está platicando Alex, y creo que también yo ya lo había escuchado quizás en algún review, en algún video que ha salido sobre esta pequeña especie. La verdad que, como nos platicó también la guía Marichu, que hay adaptaciones, hay especies que quizás nosotros pensábamos que existieron, o por ver la película esa de ciencia ficción, pensábamos que pues eran parte de lo que fue la historia de los dinosaurios. Pero Alex me está comentando un dato bien curioso que pues me lo recordó, y pues sí, es cierto, ¿eh? Chéquense lo que nos va a decir. Bueno, acá tenemos a lo que es al Dilophosaurus waterkiss, que este dinosaurio, pues bueno, si se pueden ver, el que tenemos acá se asemeja mucho al de la película, pero desgraciadamente no. Todo es lo que falso, es falso. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, las dos crestas que ven que tiene al lado, ningún dinosaurio existieron con ese tipo de crestas, ni tampoco que arrojaran ácido. Obviamente son adaptaciones que le hacen para verse más bonito y más atractivos para nosotros, pero si nos sustentamos a lo real, no fueron así. Este dinosaurio fue también uno de los primeros carnívoros que existió, ya que fue a principios del periodo jurásico, estamos hablando de hace más de 196 millones wow. de años, pero lo que lo hacía único eran las dos crestas que tenía en la parte de arriba del hocico, y esto era únicamente para marcar la diferencia en cuanto a los machos. El que tuviera mejor cresta y más vistoso, pues atraía mejor. Sí, atraía hembras, las hembras. Wow, qué interesante. Ahorita lo vamos a accionar para que vean cómo se mueve. Vamos a ver cómo se mueve este amigo. Chéquense nada más. Va a aventar ácido, amigos. No, no lo va a aventar porque no es cierto. Pero así como lo ven, pues obviamente si lo saben, pues no es fácil. Wow. ¿Sale? Amigos, hemos llegado al final del recorrido de lo que es el Sendero Esbel y al final de este video. Alex, muchísimas gracias. Claro de que verdad, sí, estamos para servirles. La atención de Alex, súper, súper bien. Todos los días del Sendero, la información que manejan, wow, está en otro nivel. Amigos, se los recomiendo, tienen que venir al Sendero Esbel y sobre todo a conocer las instalaciones del MUCH, del Museo de Ciencia y Tecnología. Alex, ¿algo que les quieras decir a los chicos para que vengan a visitarnos? Claro que sí, estamos abiertos de martes a viernes de 10 de la mañana okay. a 3 de la tarde, sábados y domingos de 10 y media a 3 de la tarde. Excelente. Obviamente por protocolo a pandemia les pedimos que hagan su reservación en línea por comodidad a la página de museo, pero si también gustan visitarnos directamente a taquilla, obviamente sujeto a disponibilidad bien. En el horario del recorrido, que okay. nos pueden visitar. Ustedes pueden hacer sus reservaciones, incluso píquenle, va a estar en la descripción del video el link para que ustedes vayan e incluso puedan marcar para agendar, incluso si quieren traer un grupo, me imagino que lo pueden hacer agendando su visita mucho así antes. Así es. Perfecto, mi Alex, muchísimas gracias, te agradezco bastante, de verdad, un guía bastante, súper bien capacitado. 5 estrellas, 100% recomendable. Entonces, nos despedimos desde el Museo de Ciencia y Tecnología, el MUCH. Hasta la próxima. Adiós.